¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Gini y hoy vengo a hablarles de otra de las mejores películas que vi este 2024. Hablo de la nueva película de Wim Wenders, que realizó otra gran interpretación de la poética de lo cotidiano, un concepto propuesto por el director Yasujiro Ozu y que podemos encontrar también en la filmografía del maestro Koreeda. En este caso tenemos una historia que habla de apreciar el presente e intentar ser feliz con lo que uno es, donde se nos muestra la estructurada y rutinaria vida de un trabajador que despierta todas las mañanas con una sonrisa. Para algunos, yo sé que esta película puede resultar muy aburrida, lenta o incluso una romantización de la pobreza, pero para mí es el claro ejemplo del poder que tienen las imágenes para hablar o transmitir conceptos sin necesidad de utilizar diálogos explicativos, donde vemos una vida rutinaria que parece monótona y no estamos viendo que en realidad tiene pequeñas variables que hacen que cada día sea distinto, donde no solo interactúa con otras personas, no escucha el mismo cassette, cada día tiene un nuevo pequeño conflicto que resolver, no saca las mismas fotos en su cámara analógica e incluso no compra 3 o 4 rollos cuando se le acaba, sino que compra uno solo, como también vemos que compra libros usados una vez que termina el que está leyendo. Es una persona silenciosa que busca apreciar aquello que lo rodea, vivir con poco, disfrutar los pequeños placeres que le da la vida, y se utiliza el concepto de Komorebi como una metáfora para apreciar esa belleza que solo sucede en un instante cuando la luz del sol se filtra a través de las hojas de los árboles que se mueven por el viento, creando sombras compuestas por capas de luz y oscuridad. Pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta película, tengo que hacer un pequeño aviso para los que cayeron acá de casualidad por el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos, y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler. Dicha la advertencia correspondiente, déjenme contarles de qué trata Perfect Days. Película japonesa de drama que se estrenó en mayo del 2023 en el Festival de Cine de Cannes y que acá en Argentina se estrenó el 8 de febrero del 2024. En la mayoría de Latinoamérica se fue estrenando durante todo febrero, en algunos países fue lanzada en algunas plataformas para su compra o alquiler digital, por lo que van a poder encontrarla fácilmente si la buscan, y además dentro de unos meses se va a estrenar en la plataforma de Mubi. Cuando se anuncie la fecha oficial lo voy a actualizar en la descripción de este video. Dura 2 horas y está escrita por el guionista y poeta Takuma Takasaki en conjunto con Wim Wenders, que también dirige esta película. Wim Wenders es un director con una larga trayectoria con más de 40 películas entre ficción y documental, por lo que voy a nombrar solo 8 películas que a mí me parecen que son fundamentales y obligatorias para ver y que forman parte de la historia del cine y fueron hechas por este director alemán, como Alicia en las ciudades en el año 1974, Falso movimiento en 1975, En el curso del tiempo, realizada en 1976, El amigo americano en 1977, El estado de las cosas en 1982, la conocidísima Paris, Texas, realizada en 1984, Las alas del deseo en 1987 y Pina del año 2011. La trama nos sitúa en Tokio en la actualidad y se nos presenta un hombre de mediana edad llamado Hirayama, que tiene una vida estructuradamente rutinaria. Se despierta muy temprano al escuchar el sonido de una escoba que barre en una calle cercana, se levanta, riega sus plantas, compra una de esas latas de café para desayunar en una máquina expendedora y se dirige a su trabajo escuchando alguna canción de los años 70. Se nos cuenta que él trabaja limpiando los baños públicos de la ciudad y vemos que es una persona muy dedicada en esta actividad, que habla poco y pasa desapercibido por todas las personas a su alrededor. Almuerza siempre en un banco de un tranquilo parque, saca alguna que otra foto con su cámara analógica de rollo si siente las ganas de hacerlo, y luego del trabajo disfruta de una copa y una comida en su izakaya habitual para luego volver a su casa y leer algún libro a la tenue luz de su velador desde su futón hasta quedarse dormido. Vamos a ver que esta secuencia se repite una y otra vez, pero cada día Hirayama se despierta con una sonrisa, y así como escucha una canción distinta cada vez que va y vuelve de su trabajo, también existen distintas pequeñas situaciones que hacen que sus días no sean completamente iguales, pero los viva intensamente cada uno. Tenemos una estructura clásica, simple y lineal, con una premisa súper sencilla pero extremadamente profunda, a tal punto que es muy difícil no llorar con su plano final porque te transmite plenamente su mensaje, el cual no es más que apreciar el presente y ser feliz con lo que uno es, un concepto muy budista que a toda persona occidental nos cuesta muchísimo aceptar así porque sí. No es solamente disfrutar el presente, es distanciarse un poco del pasado, apreciar lo que existe y subsistir con menos. De eso nos está queriendo hablar la película.
podemos encontrar cierto parecido con las películas de Kore-eda, que también hablan de la belleza y sensibilidad en lo cotidiano, pero la inspiración más clara se encuentra en la filmografía de Yasujirō Ozu, un director japonés que captaba la esencia de la soledad al igual que lo hace Wenders en esta película. Utiliza una perspectiva única donde la cámara siempre está viendo al personaje de Hirayama, nunca se despega de su visión, y todo esto está captado con un estilo realista, es decir, que busca transmitir la sensación de que la cámara solo se limitó a registrar lo que sucede y que se nos está contando la realidad de un trabajador con el que cualquiera de nosotros podemos identificarnos. Cabe aclarar que este proyecto en principio iba a ser un documental sobre los distintos baños de Tokio diseñados por grandes arquitectos, pero al visitar uno, el director vio que ahí podría existir una poderosa historia y escribió el guion en conjunto con Sakazaki en tan solo 2 semanas para presentárselo a los productores que lo habían contratado para hacer esos 4 cortometrajes documentales sobre esos baños. Aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers. Bien, nuestro protagonista es Hirayama, interpretado por el gran Kōji Yakusho, que ya trabajó con la mayoría de los grandes directores japoneses actuales, y acá es quien se carga la película literalmente al hombro, porque sin su interpretación la historia la verdad que no funcionaría. Por eso mismo se ganó el premio de mejor actor en Cannes. Un protagonista sensible, introspectivo, que casi que no habla en toda la película, no sabemos nada de él más que lo que hace diariamente, que se empeña en su trabajo y que es aparentemente feliz con lo que tiene. Pareciera que es alguien que le importa poco a las demás personas, ya que vemos como un borracho tira su cartel de trabajo sin importarle, o como una madre le limpia la mano a su hijo porque Hirayama lo sostenía y ni siquiera le agradece por haberlo encontrado. Veremos también cómo interactúa con su compañero de trabajo y las personas que se cruza en su vida cotidiana, e incluso aparecen familiares que nos hacen entender que tenía un pasado doloroso y una familia con una posición económica muchísimo más alta de la que él tiene ahora, y que es por decisión propia que trabaja limpiando baños. Por ende, luego del encuentro con su hermana, muchos se van a preguntar si está en realidad Hirayama escapando de algo. Pero para mí no es que se escapa, sino que acepta que ese tipo de vida que tiene su hermana no le atrae, o posiblemente no le genera felicidad ni el bienestar que vemos en su presente. Es un hombre solitario que acepta su soledad con lo bueno y lo malo que eso conlleva, por eso al final lo vemos llorando, porque vivir el presente y disfrutarlo no es un estado de felicidad permanente, y la película transmite eso, que a pesar de tener una rutina estructurada, siempre sucede algo que hace que cada día sea distinto, solo que no lo apreciamos. Y esto que les digo lo vemos representado en acciones como el hecho de estar en silencio te permite escuchar el entorno. Hay una reducción en las actividades que hace, escucha música cuando viaja, saca fotos de cosas que le llama la atención y utiliza una cámara analógica que le permite apreciar y ser selectivo con lo que le decide sacar una foto. Tiene una sola cámara, compra un solo rollo, un solo libro, es decir, que enfoca y le dedica su atención a una cosa por vez. Elige no vivir en una multiplicidad infinita de opciones que existe en este mundo digital y genera falta de atención y aprecio por todas esas cosas, lo cual vemos representado, por ejemplo, en su compañero de trabajo. Pero no todo tiene un tono gris en la película, porque el personaje de la sobrina es la representación de que existe esta idea de apreciar el presente en las nuevas generaciones, a diferencia de los otros personajes que se nos van presentando. Vemos que ella comparte interés por las cosas de su tío, lo escucha, lo respeta y entiende un poco su forma de vida. Como dije anteriormente, el director busca darle una fuerte impresión de realidad a esta película. Tiene una mirada muy documental que es parte del estilo de Wenders. Ya les conté que el guión lo escribieron solamente en 2 semanas y filmarla le tomó 17 días, donde se aplicó la misma filosofía que tiene el protagonista de esta historia, por lo que se redujo el equipo a lo mínimo, donde casi siempre era el director junto al director de fotografía, Franz Lustig, quien llevaba la cámara al hombro, sin steady ni gimbal, filmando la ciudad de Tokio, prestando atención a todos los detalles que pudieran servir luego para sumar como inserts o imágenes descriptivas de la ciudad que ayuden al director en el corte final. Es una película japonesa, pero al mismo tiempo tiene una mirada occidental, y esta fusión se hace más notoria a través de la canción House of the Rising Sun de The Animals, donde escuchamos la versión original como también una versión japonesa interpretada por uno de los personajes en pantalla. La música es uno de los pilares de esta película y que está utilizada de una forma diegética, es decir, que no está exenta de la historia. Suena una canción de Patti Smith porque el protagonista tiene un cassette de ese artista y escuchamos la música de
ese cassette. Esto tiene que ver con el estilo realista y la impronta documental que el director utiliza en todos los detalles de esta película, pero que a la vez cada canción representa el estado de ánimo de esa escena en particular. Por último, también hay que mencionar que esas imágenes surrealistas que vendrían a representar los sueños del protagonista fueron creadas por su esposa, la artista Donata Wender. Para mí, Perfect Days es lo que yo considero como una obra maestra, porque es una obra de arte que genera un sinfín de emociones en las que cada espectador le da su propia interpretación con lo que le ha hecho sentir esta película en sí. En lo personal, me identifico mucho con este tipo de películas donde se toca cierta sensibilidad humana, ya que es el tipo de cine que más me gusta ver a mí. Obviamente, disfruto de grandes obras actuales como Dune 2, Pobres Criaturas u Oppenheimer, donde la técnica, la forma y la historia funcionan en pos de hacer grandes obras audiovisuales, pero Perfect Days no solo maneja muy bien lo formal, sino que capta cierta esencia, conceptos o ideas sin necesidad de un mega presupuesto ni tampoco el uso de tantos recursos técnicos para apreciar la belleza que propone mostrarnos, y eso a la vez demuestra una habilidad del autor para mirar y saber qué es lo que se quiere contar y ser consecuente con eso a la hora de cómo contarlo. Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido, como ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día.